Hola, te saluda Silvio Valencia. Bienvenidos, esto es Polémica Deportiva a través de Ves Cable Sport, Canal 6. Comenzamos el programa con toda la información. Hoy, sí, 12 de febrero, ¿ah? A dos días del Día de San Valentín y la amistad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sandro? Porque acá todo es armonía. Todo es set. Amor, paz y amistad. Se respira tranquilidad. Paz y amor. Paz y amor. Se respira tranquilidad. Donde no respiran tranquilidad. ¿En dónde? ¿En Cristal? Es en Sporting Cristal. Ah, bueno. ¿Ah? El momento es complicado. El momento es complicado. Va pero sí se va a jugar con público. Con público. Con público. ¿Ah? Sí. Y se superaron todos los inconvenientes. Viendo los precios, yo no sé si pasen la valla de 10.000. Mejor que pongan las entradas más bajitas y que el público rimense, sí, acuda en masa al estadio, ¿no? Obviamente. Teniendo en cuenta que el hincha, el fanático, acérrimo del equipo, está en las buenas y en las malas. Obviamente. ¿Ah? Y un aplauso también para esos hinchas de Cristal que van a ir hoy día, que van a ir mañana, y que van a estar apoyando. Ojo, apoyando, no criticando. Tienes que apoyar a tu equipo, como usted ha dicho, en las buenas y en las malas, tienes que apoyar. Ahora, el hincha incondicional. Si hay muchas formas de protestar, ojo, esperemos que no se repita lo del domingo. Eso está insultando a Barreto, de estar metiéndose con Madrid, no le hace para nada bien al grupo, ¿ah? Bueno, lo que pasa es que los hinchas son pasionales, ¿no? No, una cosa es ser pasional. Y llegan al estadio y al primero que culpan es al que se falló el gol, sí, al que no hace goles, pero, Sandro, al que tapa mal, al director técnico. Mientras que los dirigentes no le interesa mucho lo que digan los hinchas. No, sí, está bien. Pero al dirigente, honestamente, no le interesa mucho lo que digan los hinchas. Y al dirigente, pero todos los insultos empiezan a complicar al grupo. Ellos son los responsables. Obviamente. Al grupo lo terminan perjudicando. Por más que diga el grupo está fuerte y que salgan a decir no nos afecta, al grupo lo termina complicando, Sandro. ¿Tú qué cosa crees? Estar en un partido y escuchar, ay, vete a la... O decir, ay, Madrid con... O decir Manuel Barreto con... O sea, ¿dónde está eso? Ojo, pues, que hermano, hay, eso repercute. Hay jugadores que se bañan en aceite también. Sí, pero de todas maneras igual te afecta. ¿Ah? En vez que te levante de un mal momento que estás, porque te tienes que levantar como sea, peor todavía te complica. Yo siempre he pensado que la crítica o la queja debe ser ante el dirigente, no ante el jugador. Porque el jugador puede tener momentos buenos, malas tardes, malas noches. Pero y acá, después se recupera la siguiente. Ayer lo hemos dicho, acá hay culpa compartida en Cristal. No solamente es de Barreto. No, Barreto se ha equivocado también. Acá hay culpa compartida y obviamente en el Perú se choca con el más débil, ¿no? Ya, porque no se choca con las cabezas, pero nunca. La compartida y eso es, hay varios ejemplos de ello. La compartida es dirigentes, jugadores, sí, obviamente, y técnico. Administración temporal, jugadores, no jugador, bueno, técnico. Pero el directo, ¿quién es? ¿El culpable directo? Para mí la administración. La administración. Para mí, porque no contrató de forma idónea para que Cristal compita a nivel internacional, porque solamente vinieron tres y ayer lo dijimos, Huerto, Corozo y Cabello. ¿Quién más llegó a Cristal? Ahora, te voy a decir algo. Por eso te Barreto digo. Barreto no es un mal técnico. No, pero no es tiene un que mal quemar técnico. Etapas. Tiene que pasar procesos. Lógico. No es un mal técnico. Y no lo ha hecho. Que jugó en la U, que tiene que estar. Por eso, tiene que pasar procesos. Todo en la vida es procesos, Sandro. Igual que en el periodismo, también es procesos. Claro. Porque no te puedes iniciar de frente, es proceso. Claro. Tienes que quemar etapas, como se dice, ¿no? Tienes que pisar piedras. Polvo, tienes que pisar piedras, obviamente. Y pasar por varias cosas. Tienes que caminar. Cosas. Sí. Ensuciarte los zapatos. Obviamente. No agarrar un micrófono y decir, bueno, tal. No, tienes que pasar por etapas. Por eso, todo en la vida es etapas. Todo en la vida es etapas. Y desgraciadamente a Barreto. Hay que ensuciarse los zapatos. Y desgraciadamente a Barreto no lo han hecho quemar esas etapas. Ahora, no es culpa de Barreto, es culpa de la administración que lo pone ahí. Pero también es un poco. Yo le echo la culpa a Barreto porque él no debió aceptar el reto. Obviamente, te pagan más y tú dices, pero yo pienso en mi familia, en lo económico. Pero tú si eres. No digo que sea mal profesional, pero. Debió tomar otras medidas Barreto. Pero hay que ver cómo ha sido ese arreglo. Por también, ejemplo, Barreto es un empleado del club. Claro, puede ser que también le hayan dicho, no si sabemos no aceptas, la verdad. Bueno, si no aceptas, te irás, ¿no? Te irás. Chao.
Claro, pero la calle, bueno, está dura. Puede ser, sí, la calle está dura. Y sí, le dicen chao. Sí, sí. Entonces él agarra y dice, bueno, como lo que pasó con Pablo Segarra. Claro. Que a Pablo Segarra le dijeron, cuando a mí, para mí Pablo Segarra es otro buen entrenador que tiene que seguir en este camino, y en Cristal le vieron apostar por él y le dijeron, no, estos jugadores el próximo año no están. Sí. Y a las finales sí estaban. Claro. Y le mintieron y sí, le dijeron, sí, no, sí, chao. Por eso, por eso. Por eso te digo. Pero bueno, vamos a igual, vamos a estar nosotros mañana a la expectativa de lo que haga Cristal. ¿Mañana gana Cristal? No sé si gana. No, ya no sé si gana. Hoy gana la U 5:15. ¿Ah? Hoy llegó también. Hoy hemos estado en el aeropuerto, ya, le cuento, porque llegó Huancayo. Es más, hubo un retraso. Su vuelo que estaba para 10:25. Al final terminó aterrizando como 11:28. Los jugadores han salido como 12:10 del mediodía. Y estaba llegando gente de Barcelona. Hemos visto un vuelo que venía de Guayaquil, perdón. Ya. Hemos visto a varios hinchas de Barcelona que han llegado hoy día acá. Claro. Y que han llegado con la camiseta. Armado, o sea, está llegando buen equipo, un buen grupo de hinchas de Barcelona, porque hoy hemos estado con Bernal en el aeropuerto. También. Sí. 11 de la mañana. ¿En dónde? ¿En Cristal? No, en Barcelona, Barcelona, sí. En Cristal es a las 3:30. Dentro de 20 minutos empieza la conferencia en la Florida. Bueno, ganó. Hemos visto un buen grupo de hinchas de Barcelona que ya han llegado al país. Ganó el Inter con Paolo Guerrero, avanzó, sí, a siguiente fase de Copa Libertadores. Juega con el Tolima. Con el Tolima. Así es. Empató el cuadro de Sport Huancayo. Sí, con buen resultado. Argentinos Junior. De ahí vamos a tener también declas de un Bambán penal Valencia, que no le cobraron. A Marcos Lluvia. O que no le sancionaron, no, porque los árbitros no cobran, sí, sancionan. Y perdió en el Monumental. La gente del Grau. Perdió el Grau. Con el equipo de Fossati, el River Plate de Uruguay. Qué buen entrenador este Fossati. Sí, el River Plate de Uruguay. 2-1. Así es. Y hoy vamos a estar a la expectativa de lo que haga la U 5:15. 5:15. 5:15, Universitario. Y el día de mañana, primero es Cusco FC, que juega con un Audax italiano. Y después Sporting Cristal, 7:30 de la noche, que es con el Barcelona de Guayaquil. Justamente por estos meses, enero, febrero y marzo, tenemos las decepciones internacionales en lo que se refiere a equipos peruanos. Sí, pero hasta el momento va. 50, hay dos 50, equipos que 50, han iniciado 50. Mal, que son Cristal, ya, y el Grau. Cristal y Grau. Los, sí, porque la U todavía está. Ya, es difícil, ya, pero todavía puede pasar ese escollo. En que Sudamericana, Cerro Porteño, ¿cómo vamos? De cuatro equipos. Bien Melgar, ya, y bien Melgar. Es por Huancayo. Ya. Los dos de visita, una victoria y un empate. Ya, pero ¿cuáles son los otros que complementan? Grau perdió. Grau perdió y Cusco FC, que juega mañana con Audax Italiano. Ya, o sea, en estos momentos estamos a la mitad. 70-30. Sí, hasta el momento. ¿Ah? Hasta el momento. 70-30. Sí, hasta el momento. Ya. Y en Libertadores, la U está todavía en campaña. Así es. Juega hoy. Y Cristal, todavía falta, sí, por. Sí, falta todavía Alianza y Nacional. Que todavía en marzo van a empezar su partido. Pero por ahí más o menos. Por lo menos estamos iniciando bien el 2020. Yo quiero saludar a Ricardo Correa, el francés. Ah, ya, nuestro amigo. Claro, Ricardo Correa, que perteneció a Polémica. Y él hablaba mucho de la de estas decepciones de los equipos. Nos decía las defensas dulcería. Dulcería. ¿Ah? Porque son un flan. Gelatina, flan y mazamorra. Y mazamorra. Todo aguado. Se chorreaba. Gelatina, se flan, chorreaba. Mazamorra. Ya, bueno. ¿Ah? Ya hace buen tiempo que no pasamos una siguiente ronda, porque siempre. Sí, espero que este año sea distinto. Y mazamorra. Sí, espero que ¿le gusta año la mazamorra a usted? Claro, aquí la no gelatina. Le también. ¿Ah? El flan también. También. Señor. La mermelada. No le va a gustar. No, la mermelada. No, no. La mermelada. Eso sí, no. La mermelada. Qué cuerno de la diabetes, señor. La mermelada, ¿no? Mucho dulce. Mucho dulce. Increíble. Mucho dulce. Uno que le gusta estar mucho en el aeropuerto. ¿Ah, sí? Aeropuerto. Que tiene su carpita. Y tiene su carpita. Ay, Dios su mío. Su pan con mermelada. Está bien. Perfecto. ¿Vamos con qué? Universitario. Vamos, un poquito hablando de la U, el 11. El 11 que ya está estipulado. Correcto. ¿Qué dice acá el amigo Alvirena? Alvirena me dice, no, vamos con Universitario. Está que bien. Ya tiene el 11. Este es el 11, ¿ah? No lo podemos decir. Carvalho en portería. Ajá. Corso por derecha. Por izquierda, la presencia de Iván Santillán. Ya. Alonso con Quina, los centrales. Ya. 12 en la primera línea de volantes, que son Armando Alfajeme, Rafael Guarderas, ya, y Barco, Jesús Barco, ya, en Jesús lugar de Alfajeme, que está lesionado. Ajá. Va por volante por derecho Urruti, volante por izquierda Hover. Ahí está. Donald Millán y arriba, ahí está. Ahí está. Jonathan bien payado, Dos Santos. Se está ganando su. Jonathan Dos Santos. Jonathan, a ver, repetimos ahí, a ver, con la imagen. Ahí está. José Carvalho. ¿Ah? Está Iván Santillán, marcador izquierdo, marcador derecho Aldo Corso. Sí. Pareja de centrales está Neliño Quina
Federico Alonso. Primera línea volante, Rafael Guarderas con Jesús Barco. Alejandro Jover por izquierda. Sí, Donald Millán. Luis Urruti y Jonathan Dos Santos. Ahora, el cuadro de... El técnico Gregorio Pérez. El cuadro de Cerro Porteño. Luego nos van a poner la alineación de Cerro Porteño. Interesante el armado, ¿ah? No, Cerro Porteño ya lo demostró. Yo creo que... ¿no? Es un equipo... Mira lo que voy a decir. Universitario hoy tiene un técnico interesante. Sí, Gregorio Pérez. Pero no clasifica. Ah, bueno. Me gustaría, ¿no? Que me tape la boca Universitario. Pero... Le va a faltar tiempo a Gregorio. Le falta tiempo. Ojalá que logren la hazaña Universitario, ¿eh? Ojalá. 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 Que igual es difícil. ¿Ah? Igual es difícil. No, pues para todos los equipos peruanos es difícil. Se tiene no, la alineación de... Pero es complicado por el resultado que ya se dio el partido de ida acá, que anotó un tanto Cerro Porteño. Ahora a la U le toca, le queda simplemente anotar, ¿eh? Porque si van 0-0, acaba 0-0, clasifica Cerro Porteño. O sea, la U está obligado a anotar el día de hoy en Paraguay. Ahora, se juega sin público. Se juega sin público. Ya. Sí. Y eso al equipo paraguayo le puede aliviar, o sea... La presión a veces de su público es importante con los paraguayos. O sea, si en algún momento se dice un equipo de visita juega un estadio lleno, la presión del público te puede... En los paraguayos es al revés, ¿eh? Jugar sin público, más bien los paraguayos ahí van a meterse en el partido. Si no le sale a los 15 minutos el gol, tú sabes que todos los públicos locales se claro, desesperan. Claro, pero... Se desesperan. Claro, no va a tener esa presión por lo menos de su gente. De su y gente. Sabe que está yendo con un... Porque con el 0-0 sabe que le está alcanzando. Entonces, y tiene jugadores interesantes. Por eso te digo, yo creo que la consigna de Cerro Porteño es... No se va a tirar atrás el equipo paraguayo, eso lo tengo clarito. Va a seguir a proponer el equipo de Chiqui Arce. Bueno, nunca se tiró atrás acá. No, tampoco, acá tampoco, ¿eh? Acá tampoco. Tuvo algunos intentos, sobre todo con balón detenido, que es el arma que tiene ese equipo. Como todo paraguayo, ¿no? Juego aéreo. Lo que pasa es que el equipo paraguayo, este de Cerro, manejaba los tiempos. Sí. Y cuando tenía alguna, salía. Claro. Tuvo dos en el primer tiempo, y dos en el segundo tiempo, que una concretó en un balón detenido, en un tiro libre que se le tuvo tres y una concretó. A Carvalho, claro. Y ahí en Paraguay va a ser lo mismo. Sí, va a tener o sea, un poco va a ser más. Lo mismo. Y va a tener un poco va más. Va a tener opciones. Un poquito más de Yo lo quiero ver fino a Quina, Alonso, a Corso marcando esa banda derecha. Porque también los bombazos van a venir. ¿Eh? Iván Santillán por izquierda, obviamente. Ahí Alonso y Quina tienen que estar firmes en la marca y en el cabezazo. En el juego aéreo tienen que estar ahí vivos. Y también tiene que estar vivo José Carvalho para salir a achicar. Ojalá. Porque no simplemente es quedarte en tu perímetro parado. Tienes que también salir. Si puedes cortar, sal con el puño, tírate con todo. ¿El partido de Carvalho? Sí. Sí, como yo ayer, lo veo así. Como ayer el de Gato. Y está Carvalho en la condición de poder ser figura y de atajar de todo, sí. Como ayer el Gato Pinto. Que lo hizo muy bien. Ayer fue el partido del Gato así Pinto. Así es, partidazo. Luego no solamente de Pinto, me gustó Salcedo. No, pero estamos hablando... Me gustó Marco Julia. Claro, pero después vamos a hablar de Huancayo. Estamos hablando de Carvalho sí. Como Pinto. Claro. Ahora, Universitario, ¿cómo tiene que plantearle este partido? ¿Qué tiene que hacer el...? Obviamente lo más claro, primero mantener la valla en cero. No. Ser ordenado defensivamente la U. No tiene que tratar de tapar la salida de los costados del Cerro Porteño. Que te van a bombardear porque ese es el arma que tiene. Claro. Y ahí, por eso te pido, Carvalho tiene que estar atento para no estar tampoco en su perímetro parado. Si no tienes que salir, pero, hermano. Mira, veo la alineación. Con puños, salir si con todo. Tienes que salir a chicar y todo. Y yo quiero verlo metido a Jover con Urruti, que va a arrancar, junto a Donald Millán, porque van a ser los encargados de en los espacios que te dejen. Porque va a tener alguna situación la U, ahí tienen que aprovecharlo. Yo creo que Dos Santos sí está en la condición de que si tú le das un cachito, te le invoca. No, yo creo que... Te le invoca, yo así clarito. Jover y el otro Urruti, yo creo que van a hacer más labores defensivas que ofensivas, ¿eh? Van a apoyar mucho. Yo creo que van a retroceder. O sea, yo creo que ellos sí, van a hacer. Van a apoyar porque tanto. Si tú van dejas... a apoyar tanto a Guarderas como a Barco. Porque van a retroceder un poquito para que también sea en el medio sector línea de cuatro. Tipo defensiva, pero va a ser en la primera línea de volante. O sea, van a defender con. Va a ser así. El trayecto, el recorrido que van a hacer tiene que ser también este. O sea, tiene van que a defender ser importante. Con 8. Claro, en su momento sí. Con 8. Sí, yo creo que sí. Claro. Así se va a dar el partido, ¿eh? Con 8. La voy defendiendo y en los espacios que deje saliendo. Millán. Va a quedar obviamente para el pase de distribución, pase cruzado de media distancia porque tiene buen pie y arriba se la tiene que buscar pues Dos Santos. Millán, ¿no? Y arriba sí Dos Santos que está en condiciones sí, de hacerlo. Donald Millán no es un jugador rápido. No, pero es el pensante.
¿no? Es el que, y tiene buena distribución, tiene pase en profundidad. Cuando hablo diagonal, rápido, no me refiero al físico, sino de mente es rapidito, es rapidísimo. Reacciona. Él ya sabe dónde. Plim, plam. Tú le entregas el balón a Millán, ya sabe dónde lo va a poner. Ya sabe dónde la va a poner, hermano. Entonces, Universitario va a jugar. ¿Puede poner la alineación, por favor? Otra vez de lado, por favor, Gerson. Para el público que recién se conecta a esta hora de la tarde, estamos en vivo, este es Polémica Deportiva, y para los que están en la página también de Polémica Deportiva. Jover y Urruti, hoy labores defensivas. Claro. Cosa que no van hace cuenta local. Sí. ¿Por qué? Ahí está, mira. Iván Santillán, Eliño Quina, Alonso y Corso. Bueno, esta es la línea 4. Entonces, Guardera con Barco, Guarderas con Barco, primera línea volante, y Jover va a retroceder para tapar esa salida Jover y Urruti. Obviamente, van a tener que hacer doble recorrido. Claro, doble recorrido. Vamos a ver si el físico les acompaña. Porque Porteño está con Alzamendía, Patiño, claro. Cáceres, Ruiz, ese Cardoso, ¿no? Villasanti, ¿ah? Carrizo y Valdés, que son Carrizo dos. Carrizo y Valdés, Nelson Ade Valdés. Valdés, que es un cazador. Sí. Ya. Entonces, a pesar de los años, no ha perdido ese tino de delantero que es. El juego aéreo, por eso, tiene que ser importante en la zona defensiva Universitario, lo de Alonso y lo de Quina. Tratando de ganar todo por arriba. Los van a ir a apretar, pero tienen que estar ahí firmes. 4-5-1 juega Universitario. Sí. Que va a ser un 4-4-1-1. O sea, Siempre Universitario va a tener que defender. Sí. Ya. Lo va a tener que hacer en gran parte del partido. Pero... ¿Cómo? Porque Cerro Porteño no se va a tirar atrás, va a salir a proponer. ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo aguantan? Ese es el tema. Por eso te digo, lo físico va a ser fundamental en Jover y en Urruti, porque ellos son los que van a hacer doble recorrido. Ya. Doble recorrido ahí por la banda. Ahí es lo que te quiero. Acá viene el tema. Ahora, que van a haber cambios, sí. Por ejemplo, puede entrar Chiquitín, Quintero por derecha y lo saca Urruti, y que también te va a ayudar en ese recorrido. Ya. Así que... por ahí puede haber alguna solución por el lado derecho. Por izquierda, ¿quién es el reemplazante de Jover? No tiene. Si se cansa Jover, ¿a quién lo pones ahí? No tiene ¿A Pablo de la Cruz? Bueno, Pablo de la Cruz es el... ¿Pablo de la Cruz está al ritmo de Jover? Ya. A eso es lo que me ahí refiero. Ahí viene, por ejemplo, por el lado derecho tiene alternativa así. Se cansa Urruti, se cansa, se lesiona, qué sé yo. Ya. Ahí está Quintero. Ya, correcto. ¿Qué pasa si Jover, por hacer ese doble recorrido, se cansa, hermano, y tú ves a los... 10 minutos del segundo tiempo, Gregorio Pérez mira al banco y dice, ahora qué hago, ya se cansó. Y el partido está 0-0, 1-1. A eso es lo que quiero llegar. Entonces. Lo veo a Cerro Porteño con más resto físico. Sí. Entonces, Cerro Porteño, que lo va a desgastar. No sé si con más resto físico, si pero... A Cerro Porteño lo veo más jugadores. Ojo que la U acá corrió, aguantó. Está bien. No, está bien. Está bien. Porque era su deber de universitario, pues tenía que eso, correr. Pero aguantó. Si estás jugando en tu cancha. Pero aguantó, por eso. No, pero aguantó. Por eso, estás jugando en tu cancha, que tienes que dar yo el 100%. Yo no creo que ahí Cerro Porteño aguante más que la U en Paraguay hoy día. No lo siento así. Yo creo que va a ser parejo. ¿Que la U va a aguantar más? No, o sea, en físico yo creo que Cerro Porteño va a aguantar más que la U no sea. Yo creo que la U aguantó muy bien acá y creo que allá va a ser similar. Bueno, va a ser similar. Ahora, que le va a costar un poco más, sí, porque tiene que salir también. Igual. Como le costó en el Monumental, que tiene que salir, ahí también tiene que salir a proponer en Paraguay. Yo considero que físicamente, viendo Universitario desde que juega con Carabobo, creo que físicamente por ahí va a venir el desnivel en favor de Cerro Porteño. Bueno. Y cuando ya te falta el físico... Sí. Ya no llegas bien a los cruces. Tiene que estar atento. Te desconcentras en las marcas. Sí. Y Cerro Porteño, o sea, Edo Valdés. Y tiene que estar atento lo cuidado con los remates de media distancia de los paraguayos. Remate de media distancia. Por eso, los boom, boom. Porque ellos le pegan bien. Claro. Boom. Tú no tienes que esperar que te remate, hermano. Sal a presionar. Ya. Tienes que salir, no como la mayoría de defensa. Cuando un delantero está por enganchar, ¿qué es lo que hacen? Retroceden, hermano. Te hago el ejemplo. Enseñó la vida. La idea no es esperar, la idea es tratar de pararte ahí firme y tratar, no sé, dar un pasito adelante, de tratar de tapar. Ya, porque pero escúchame. Si tú le das espacio, te van a rematar y ahí sí lo van a complicar porque tú es dices un arma que la U retroceda. Espero que no. Ya. En este partido de hoy. Pero si estamos hablando que cuando marcan, cuando no tienen el balón, van a defender con 8. Cerro Porteño apela siempre cuando no tiene espacio a pegarle de afuera. O sea, Cerro Porteño. Y la U tiene que estar ahí firme. Tiene que estar firme. ¿Quién tiene que estar firme? Obviamente. El portero también. Pero al margen de Carvalho, tiene que estar ahí la línea de 4, la zona defensiva. Está bien. Y tiene que estar atento ahí la presencia de Barco,
con obviamente este, por eso con digo, Guarderas. Ojalá que el físico lo colabore con el Universitario. Ojalá que puedan realizar un partido aceptable, que es un partido aceptable, sí, lograr la, que es un partido aceptable, lograr la clasificación. Obviamente. ¿No? Obviamente. Porque pueden empatar 0-0. Sí. ¿Ah? Clasifica Universitario. No, 0-0 clasifica no, Cerro. Este, Cerro. 1-1. Penales. Penales. Así es. ¿Ah? 2-2 la U. 2-2 la U. Sea empate de 2-2 para arriba, clasifica la U. Clasifica la U. A lo menos que gane la U también clasifica. Entonces. Pero Cerro tiene todavía el resultado de ganar el partido y de empatar 0-0 y está dentro. Por eso te y digo. Y sigue avanzando. Entonces, si la U tiene que buscar gol. Tiene que buscarlo. ¿Correcto? Sí, tiene que buscarlo. Y Cerro Porteño, evidentemente, va a salir con otra. Te va a salir a buscar, no se va a tirar atrás. No se va a tirar atrás. No se va a tirar atrás. No se van a confiar en el 0-0. No, no, no se van a tirar atrás. Por eso digo yo, por eso digo que este partido se le complica a Universitario, obviamente cuando empata 1-1, y lo veo con más resto físico a Cerro Porteño y un Universitario que, por ejemplo, quiera aguantar el partido. Bueno, hoy para mí, en ese desnivel, lo veo un poquito más a Cerro Porteño. Hoy para mí tiene que aparecer. Carvalho creo que los viene haciendo está bien, bien, está bien. Y que va a seguir firme. Tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Ya. Alonso tiene con Quina, tienen que estar en un partido por lo menos de 7 puntos hacia arriba. Y si no está, ¿qué pasa? Lo mismo que Aldo Corso. A ver, ¿quién tiene que aparecer? Obviamente la línea defensiva tiene que estar firme. La línea defensiva. Tiene que estar de 5 puntos para arriba. ¿Quién más? Ojo, siendo lo mínimo, 5 puntos para arriba. La línea, ¿qué más? Tiene que aparecer bien la presencia de Guarderas con Barco. Tiene que estar firme. Y también en el recorrido. Ya van 7. Porque tienes que apoyar mucho en la zona defensiva. Tienes que bajar, van tratar siete, de tapar la banda derecha, la banda izquierda. ¿Quién más tiene que aparecer? Y en el ataque, pues lo de Dos Santos, que alguna va a tener que la va a invocar, yo creo que sí. O sea, todo el equipo. Yo creo que señor, sí. Me está bien. Todo el equipo. Pero hay jugadores que tienen que aparecer. Por total, ejemplo, pero si me está dando 4. Arriba. 5. Arriba, siete. Yo quisiera que aparezca Millán. Dígame, ¿cuántos Millán que tienen que aparecer nada más, Millán, señor? No me digas. Alonso. Me dice los 4. Millán. 5, 6, 7. Todo el equipo. Entonces. Millán, Alonso, Quina y para mí, Guarderas y Barco. Esos 5. Esos 5, para mí, con sí. Esos 5 sí, se esos logra cinco la clasificación. Sí, para o mí sea, sí. Si Carvalho está. Tiene que estar de 5 puntos para arriba. Ya, para usted tiene que estar Carvalho. No, Carvalho no lo he nombrado, Carvalho. Entonces, ¿eh? Que el arquero. Le estoy no diciendo tapa. Alonso, Quina. Que Carvalho no tiene sí, que evitar hermano, los goles. Pero yo te estoy diciendo los jugadores fundamentales que ya tienen que estar. Ah, Carvalho no es fundamental. Sí, es fundamental, ya, como Carvalho. Todo el 11. Ya, Carvalho. Pero más? Mira, por el juego aéreo de Nelson Edo Valdés, ahí tiene que estar Alonso y tiene que estar Quina Fina. Ya van 2. Ya van 2. Que tienen que estar atentos, ¿ah? Ya. No tienen que, ¿y si no no tienen atentos, que dudar? ¿Qué pasa? No, pues por eso. Si no están atentos, tienen obviamente atentos. El partido se va, pues, se va a tacho, estar, ¿no? Obviamente. Alonso y ya van 2. Tienen que estar finos en la marca. Barco con Guarderas, ya medio van, campo. Para 4. Apoyar a retroceder también en la zona defensiva y tapar 2, los costados. 4, ya, 4. Ahí está. Y lo quiero ver a Millán, que aparezca. 5. Que aparezca el cerebro de la U, Donald Millán, que aparezca, o sea, en este partido. De los 11, ya sea con un remate media distancia o algún pase en profundidad, para que pueda dejar solo, no sé, a Dos Santos, los, o pueda aprovechar el pique de Jover o de Urruti, o en todo caso, la presencia de Chiquitín Quinteros ingresa por no, el lado no, derecho. No mete Chiquitín. Pero no, por eso te digo. De los 11 tienen que aparecer para usted, sí. Para mí, sí. Ya, y si no aparecen. Bueno, los la cinco, U, el partido se le complica, así te lo digo. El partido ya está complicado, ¿ah? Sí, sí, está complicado. Claro, hay que jugarlo, este fútbol, jugarlo y todo lo demás. Es más, en las casas de apuestas paga 8 veces más este Universitario, ¿no? Ahora, si es que gana, ¿no? Ahora, Universitario, como decíamos, con Jover y Urruti, la hora defensiva, yo creo que van a estar en la hora defensiva. Sí, sí. ¿No? Millán, Donald Millán, el cerebro, el que va a tener tiene el balón. Tiene que aparecer. ¿Ah? Tiene que no, aparecer. No, al margen que tiene que aparecer. Es el, pero también lo van a cansar también. Obviamente, ¿ah? Pero por es eso. Es más, Millán no tiene que Donald aparecer. Millán no acaba el partido. Ah, bueno. No acaba el partido. ¿Lesión o expulsión? No. Porque ya se va a cansar. Ah, bueno. ¿Ah? Porque los paraguayos te desgastan, sí, y, te sí, desgastan sí, sí. Y te desgastan y te desgastan y te desgastan y te desgastan y tienen ventaja. Obviamente. Por el 1-1. Sí, obviamente. Entonces, por ese lado, me da la sensación, la impresión también que Universitario, ojalá que nos tape la boca, ¿no? Pero creo que el partido se va, en lo físico, tiene ventaja Porteño y por eso se va a definir. Se va a cansar Universitario. Se va a cansar Universitario. Pero Cerro Porteño también, ojo, ¿ah? No, pues. No solamente la no, U. Los dos se casan. Por eso, señor. Pues, por eso. Pero para mí, para tiene usted más reto ah, físico bueno. Cerro Porteño. Bueno. No, y Universitario, ojalá que dosifique mejor. Sí. Porque si Universitario está pensando en el cero, clasifica a Cerro Porteño. Sí, claro. La U tiene que marcar como sea. La U tiene que marcar como sea. Tiene que marcar como sea. ¿Ah? Tiene que marcar, no le queda de otra. No le queda no de le otra. No le queda de otra. Entonces, la U tiene que arriesgar, salir a buscar el gol. Sí.
Pero también tiene que pensar en defender bien. En defender bien. Sí, sí, sí. O sea, sí. Tiene dos funciones. Tiene doble función, doble función. Doble función, que es complicada. Mientras tiene doble que Cerro función. Porteño comienza a especular, a desgastar y con el 0-0 adentro. También, también. Y por ahí una jugada libre, gol bueno, y también. Listo. Pero tampoco se acabó no, el chicharrón. No puede especular mucho Cerro Porteño. ¿Eh? No, no, hay no, equipos no. que han especulado y al final no, se quedaron sin nada. No, por eso ojo, te digo, y Cerro, está jugando de local. Cerro y Cerro Porteño, no por ser local, va a salir con todo. No, pero Cerro Porteño no está, el equipo de Cerro no va a salir a especular, eso es obvio. No, ningún equipo sale a especular. Pero usted está diciendo, van a tocar, van a especular. No, y... no. Yo no estoy diciendo que en ningún momento estoy diciendo que va a especular. Simplemente digo que la U tiene que marcar. Sí. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Correcto? Tiene que marcar, tiene que marcar. Tiene que marcar. Tiene que marcar. Y en esa función, tiene que marcar. Y tiene que defender. Y tiene que defender. Y Cerro esa Porteño también tiene que defender y tiene que marcar. No, pero Cerro Porteño, o sea, no es especular, comienza, no se llama como especulación, puede manejar mejor el partido. Ah, bueno. Puede manejar mejor el partido. Está en su cancha, tiene jugadores con más resto físico, eso es una impresión según mía. Según su parecer. Claro, más claro. resto físico, buscar el gol. O centralizarse en el medio campo, desgastar al rival y listo. Ay, no. Es más, hasta me voy a atrever, yo creo que el partido queda 0-0. 0-0. ¿Sí? 0-0. Bien. Me atrevo, ¿eh? Creo que el partido queda 0-0. ¿Eh? Bueno, es su. Porque eso, los paraguayos saben jugar esta clase de partido. Obviamente. Saben jugar. Me atrevo, ¿eh? ¿Usted cuánto bueno. le da? 1-1. No puede. Durante los 90. Ah, ya, entonces ¿quién? Durante ya los voy 90. A volver a preguntar. Si yo digo 0-0 es porque pasa. Yo digo 1-1 durante los 90. Ya, ahora, ¿quién pasa? 1-1 durante los 90. Ya sé que uno y por a uno, penales, señor. ¿Quién pasa? Ah, en penales. Los penales te lo dejo. No pues. Pero te estoy diciendo, en los 90, 1-1 y por penales ya. Y se cualquier cosa puede morir. Pasar. ¿Ah? Yo quisiera que pase la U, como todo peruano. No, pues señor. ¿Qué? ¿Cómo es esto? 1-1, señor, 1-1 en los 90. El público se da cuenta. 1-1 en los 90. Ya. Y en penales, cualquier cosa puede pasar. Ahí sí no me. O sea, 1-1 en los 90. Claro. Y de ahí usted no sabe quién cualquier pasa. Cualquier cosa puede pasar. Bueno. Es decir. ¿Con qué vamos? Gregorio Pérez. Gregorio, vamos con Gregorio. Técnico de la U en esta previa ante Cerro Porteño. Hoy día juega los Cremas 5:15 ante el equipo Paraguay. Gregorio, Don Goyo, a ver, escuchemos. Bueno, las expectativas son muchas, ¿no? Nosotros estamos a 90 minutos de poder lograr, diríamos, algo que es muy importante para la institución, pero somos conscientes que vamos a enfrentar a un rival que ya del comienzo del partido está clasificado por el resultado que logró de visitante. Pero más allá del respeto que tenemos por el mismo, nosotros tenemos muchísima fe de hacer un gran partido. Y bueno, son 90 minutos, esperemos estar a la altura. Tiene un gran poderío, sí, una plantilla numerosa, muy calificada. Sí, pero todos los partidos no son iguales. Así que yo confío mucho en el trabajo que viene realizando el equipo, todos sus futbolistas, el plantel. A nivel local venimos también realizando una competición acorde a la historia que tiene este club, que es un club grande. Y bueno, hay muchas expectativas, esas mismas expectativas están generadas en lo que ha transmitido el plantel, sus jugadores, con plena convicción de realmente lo que puede hacer. Eso no quiere decir que no estemos con los pies sobre la tierra y que seamos conscientes de que vamos a enfrentar también a un gran rival. Bueno, ahí está la declaración de Don Goyo, Gregorio Pérez, técnico de Universitario de Deportes. ¿Qué me dicen por acá? Vamos a la pausa. Así pausa es. Y regresamos pausa con, cortita, todo, ¿eh? Y continuamos. Con todo lo de ayer, ¿no? Así es, y también con declaraciones en exclusiva de la gente de Huancayo, que llegó hoy promediar el mediodía, luego de este buen empate 1-1 con Argentinos Juniors. Muy bien, Yuya. Así que, Marcos Yuya, buen Yuya. Sí. En algún momento lo pedí... Para la U, usted. Para la U, para que llegara a la selección. Así es. ¿Ah? Nunca le dieron la oportunidad. No, y en conferencia nunca se lo dije al técnico, Don Ricardo. ¿Y qué le respondió? Hay jugadores que destacan en sus equipos, pero para no destacan en la selección. Claro, ¿Y cómo sabe Don Ricardo si no nunca lo convoca? Bueno, que él tiene su ojo clínico. No, o sea, yo tiene no otra visión. A mí me gusta el trabajo de Gareca, pero también todo no le voy a decir, ala. Ah, claro. ¿Ah? Claro. Nadie es perfecto en esta vida.
Yuya. Alguna ahora, vez nos equivocamos. Lo de Yuya también, creo que hace un par de años está en mejor nivel que ahora. Sí. ¿Ah? Ha decaído un poquito. Y había otro que jugaba con él al costado. Peña. Yuya Peña. Claro. Ese también. Peña Peñita. Peña Peñita. Pausa comercial y regresamos. Bueno, continuamos esta polémica deportiva. Un saludo para todos los polémicos, para los brutalities. ¿Ah? Los de brutalities. Hace 3 años que estamos con los brutalities. Así, ¿no? Hay bastante. La gran legión de brutalities. Así es. Yo sé que otros se quieren ver con copieta, que los brutales. Los brutalities. La brutalidad, ese, ¿no? Ya. Ese fue acá el. No nosotros, ¿sabes? Sino el club que juntaron ahí los hashtags, los brutales. ¿Quiénes son los brutales, los polémicos? ¿Rocío qué es? ¿Brutality me dice? Ah, no, polémica. Ya. Payarco es brutality. ¿Sí? ¿Ah, sí? No, más brutality. No, pues. Pero bueno. Respeto. No. A ver, no, buen compañero Payarco, ¿ah? ¿Eh? ¿Ah? Hasta está haciendo bien las cosas, Payarco. ¿Vamos con qué, Payarco? A ver. Ah, ok. Vamos con los partidos de Copa Sudamericana, sí, para después escuchar a la gente de Huancayo que llegó el día de hoy. ¿Sabes cómo me dijo Payarco? ¿Cómo te he dicho? ¿Con qué vamos, Payarco? Suda. Suda. Ya, suda. Info. Ah, es con. Info. Diminutivo. Info. Ah, bueno. Suda. Sudamericana. Y Libertad. Liber. Liber. Bueno. Suda. Vamos con Huancayo. Ay, Suda. Buen Suda, empate con. Suda cuando lo llevan a la oficina. Argentinos. A Suda también cuando también, lo llevan. También, igual, bueno. Como Tumbes. Como, ah, no, señor. Argentino Junior con Huancayo. Ya no estábamos para sudar, ya, no, para ponernos nerviosos. No, ya no. Argentino Junior con Huancayo, señor. Tranquilito, simplemente. ¿Le robaron el partido a Huancayo? No, no le robaron. Igual un buen resultado. ¿Ah? Un buen resultado. Pero fue penal. Bueno, sí, pero. Pero igual es buen resultado. Ah, fue penal. Ahora, en las alturas de Huancayo. Tiene la gran posibilidad. Ajá. De poder cerrar esta llave el equipo de Wilmar Valencia, que hoy llegó tranquilito, se quiso escabullir de la prensa, se fue por un lado mientras estaba hablando Marcos Yuya, Peña, estábamos con el Gato Pinto, salía por un lado así escabulléndose de la prensa, pero igual corrimos. Buen trabajo para poder conversar con él. Del arquero sí, Pinto. Ahí está. El Gato. Joel Pinto. ¿Ah? Joel Pinto, señor. Ya lo están pidiendo para la selección. ¿Quién lo está pidiendo? El señor, acá no, el señor Payarco. Pues, tampoco. Payarco, todos los pide para la selección. Para todos. Él quiere que prueben selección. A todos. Selección. A mí me gusta que pruebe, gente. Ya. Acá, por ejemplo. Toto selección. Bien buena Salcedo jugada. Que Newman, recupera. ¿No? Newman, bien Newman. Salcedo que recupera. El pase para Yuya, el remate y el defensor. Pero antes interviene Newman, ¿sí o no? No, el que recupere es Salcedo. Mira, está Salcedo. Newman, Salcedo. Ah, no, no, Salcedo. Confunde jugadores. Perdón. Y mira, Quintana, el defensor, el número 4 se barre, el toma. Remate de Yuya termina toma. Impactando en él no y termina ingresando. El tanto de Marco Yuya. Ahí está. El 1-0 para el Rojo ¿Y Matador. ¿De dónde viene Salcedo? ¿Ah? El Rojo Matador. ¿De dónde viene este Salcedo? Es argentino, jugador, Ricardo Salcedo. ¿Ah? ¿O en Jale? Sí. ¿Ah? Este ya tiene tiempo, ¿ah? Ya tiene tiempo. Porque, Juan Cayo. Porque al Perú vienen puros refuerzos, ¿ya? Y rellenos. Sí. Bueno, también llegan puros CNN. ¿Ah? Ah, no, ya. No, por favor, no hablemos de ya. No, pero en el Perú también han llegado varios CNN, sí, señor, que sí. No los conocemos. Pero no, acá ya no se va a tocar la palabra bueno, NN, señor. Bueno. Por favor. Está bien, ya no toquemos no esa toquemos parte. NN. Pero igual, llegan desconocidos ya. Ah, bueno, desconocidos. Sin un historial que tú digas, wow. Desconocido también. Ya, bueno. Yo le digo, rellenos y refuerzos. Bueno, acá está el tanto de Auche. Este muchacho es un buen refuerzo. Salcedo, bueno, ya tiene tiempo, tiene como 3, 4 bueno, años. Pero es un buen refuerzo. Sí, sí. ¿Ah? Se sigue manteniendo. Se sigue es un manteniendo. Buen refuerzo. En y este no equipo. Solo por esa jugada, sino no, por no, lo que no, ha hecho. No, por el torneo local. Es un jugador de regular, de 6, de. Bueno, los partidos que está siempre de 6 puntos para arriba, ¿no? Antes que me vaya, me dice Payarco, vamos a hacer un ranking de los rellenos que han llegado al fútbol peruano. ¿Ah, sí? Y los refuerzos. Y los no refuerzos. Se lo está preparando, ¿eh? Ah, está de bien, la década ¿no? De cuál quiere Payarco, de la década del 90. Ya el 90, los rellenos y los refuerzos. Así. Y los amigos nos pueden escribir, ¿ah? Nos pueden escribir a través de la página de Polémica y nos pueden decir. Bueno, ¿cuáles igual. Consideran los rellenos y los refuerzos? Así es. Y vamos a decir sus nombres también. Por ejemplo, bien. ¿Un relleno quién? Leyes. Leyes. ¿Ah? Leyes. ¿Otro relleno? Hay varios que han llegado. A ver, otro relleno que no dio la talla, ni fu ni fa. ¿Ah? ¿Cómo? Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. A ver, ¿quién? Plin plan, ni fu ni fa. Ni fu ni fa, pues no dio la talla. Alguien con sus frasecitas. ¿Quién más puede estar? A ver, ahí, a ver. Pero antes del ni fu ni fa, mire, este partido. Ahora. Junior, bien, Huancayo. Me gustó también la zona defensiva. Bien el amigo de Bernal Cambú,
que estuvo firme, juego aéreo, ahí ahora se apoyó bien Cambú. Cambú. O sea, que hoy día lo vio a Bernal y se dieron un abrazo efusivo. No, su amigo, es su amigo. Es su amigo, de verdad. ¿Quién estuvo en el aeropuerto por vez cable? Bernal. Ahí está. Ahí está. No, pero eso sí. Cuando llegó para Cantolao, iba a Cantolao. ¿Ah? Cuando jugaba en Boys, le hacía la entrevista. Está ahí, tiene su carpe. Claro. Está bien, porque vez cable, acá nos ensuciamos los zapatos. Corremos la cancha. Corremos la cancha. Como se dice. No solo en fútbol, ¿ah? No, no, también en todos los deportes. Hemos estado en todo lo que es este. Los Juegos Panamericanos. Los para Panamericanos. ¿Ah? Así de hace, es. Hace 15 años. ¿Ah? El señor hacía sus enlaces hablando de squash. Así el es. Señor hablaba de sus enlaces de squash, yo recuerdo. 9 de la mañana, ¿se acuerda o no? Así saliendo es. Ahí hemos con su camisa tóxica, pero salía. Pero no, pues, salía ahí hablando sus informes de squash. En el 2003 estuvimos con Oscar Román en los bolivarianos. Claro, ¿sabes? Ahí está. ¿Ah? Ahí está. Estuvimos haciendo todos los deportes y los abonados de Vescable lo saben. Claro. ¿No? Porque acá nos ensuciamos los zapatos. ¿Ah? Nadamos con ropa también. ¿También? También. Nos metemos bueno. Al barro, lluvia. Está todo. Bien, está bien. 4 años transmitiendo la segunda división. Así es. ¿Ah? Entonces, los desconocidos, a un lado. Uy, ahí está. No puede, está bien, desconocidos. Cosa, señor. Claro, señor, pero a usted le encanta. Argentino Junior con Huancayo. Le encanta tirar la piedra. Usted, ¿a quién? A usted. No, no, yo no me peleo con nadie, no, no. Usted creo que es el nuevo siniestro. No, acá no, no. Uy, no le diga. El... No le diga, por favor. Sáquele esto. Le ha sacado la palabra al señor. Sáquele esto. Acá es siniestro, ¿verdad? Bueno. Pero estamos con Argentinos Junior Huancayo. Está bien, bien por Huancayo, bien por Huancayo. Para mí va a pasar este escollo. Viéndolo a Argentinos Junior, creo que no, acá. No, ya se emociona. No, no, no me emociona. Ya se emocionó. Sincero, ya. Siendo sincero. Va a pasar. Para mí pasa esta llave. Para mí pasa esta llave. Como lo he visto jugar ayer bien. Va a pasar esta pero llave. No se emocione. Ah, ya, bueno. No, pero para emocione. Mí pasa la llave. Cuidado. Para mí, si usted me lo pregunta ahorita, para los equipos peruanos, todo nada difícil. Difícil. Todo difícil. Ayer. Pero para mí pasa esa llave. Porque este Argentinos Junior no es el equipo que yo pensaba. O que yo esperé, por lo menos. Argentino Junior, ¿sabes qué? Porque tiene muchos errores defensivos, ¿ah? No. Y tiene errores defensivos que bueno, le he visto, sí. Errores puntuales, ¿ah? Pero subestimó a Huancayo. También, también. Subestimó a Huancayo. Porque dijo, es por Huancayo, no, ah, equipo peruano. Papá la Huancaín y todo. Sí. Y esto es lo que pasó con el Atlético Grau, quien no pudo. Defensa Dulcería. Lamentablemente. Defensa Grau, Dulcería del Grau, ¿ah? En su debut por Copa Sudamericana, no pudo. Primer gol, mira la defensa. Sí, se queda. Una mazamorra la defensa, mira, ve. No, y mira cómo le llegan, cómo se pasa en profundidad. Ahí está. El centro y otra vez. Mira, ahí está, mira. Al ángulo y ahí está. Ya está. ¡Toma! 2-0. Mira, ve, el segundo. Pero qué defensa para. Ahí está Fossati. Sería. Ahí está Fossati. Mira el defensor. Mira cómo va. No, salta, Julián. Eso fue Maelo Reate. Y es Boys, que no llega. Y eso que salto, Maelo Reate. Por eso te digo. Y eso que salto. Falto de distancia. Bueno. El jugador ha saltado. Ni ha saltado, ¿eh? No, y el otro es más bajito. Y le ganó. No, pues, de ahí quiso tener dulcería. Dinámica en el medio sector, no le alcanzó. Acá está Guacha, ¿no? Así es. Ah, ahora, hay un penal que tampoco no le cobraron Guacha, a... que no hace ni de Guacha. A Collazos. Pero no. lo que sí destaco fue el golazo de Diego Ramírez. ¿Qué golazo, realmente? Ah, bueno. Un golazo. Aquí está Gary Correa, que lo sacaron. Mira, pero mira cómo sale. Ingresó mira, Diego mira, Ramírez. Sí, mira cómo sale Cerro. Mira era, defensa, era un equipo partido. No, era un equipo no, partido. Está, defendió mira. Muy mal. Mira, ve, ahí le pega un tirititito. Defendió muy mal, por eso te digo, defendió muy mal la gente del Grau. Mira, ve. Defendió muy mal. Malísimo. Sí, lo hizo mal la defensa del Grau. Eso, ¿defensa eso dulcería? Sí, sí, defensa porque. Defensa dulcería. Y aparte el medio campo tampoco no cerraba. Era un equipo que en el segundo tiempo intentó más, se ordenó un poquito, generó situaciones. Al margen del golazo de Diego Ramírez, otra cosa no le vi algo acertado a este equipo del mira, Grau. Mira, cómo le llegaba el cuadro de Río. Pudo hacer un resultado de escándalo, ¿eh? No me gustó Gary Correa, por eso lo sacaron. Pero mira cómo llega por izquierda. Lo de Neira también pasó desapercibido, también por eso lo cambiaron. ¿Jugaron? Por eso te digo, lo cambiaron, pasaron muy desapercibidos. O sea, no tuvo la dinámica que yo esperaba en el medio sector. No tuvo esa dinámica. Parecía local este equipo del Cerro. Yo esperaba del River. Yo esperaba un poco más de Lazo por el lado izquierdo, por ejemplo. Pero mira, no apareció. Este no mira, apareció. Por eso me defensa abierta. Eso, no. Defensa abierta. Defensa abierta. Decir. Entre Ávila, que estaba por derecha, y Reate y por izquierda, no pasó nada. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa, como se dice. Entre ni los dos. Ni fa. Bueno, ni a Casiete, ni a Andía, que estaba por el lado izquierdo, Casiete por derecha tampoco, en la zona defensiva, ¿no?
del equipo de Grau. Lamentablemente, este es el es el golazo. El golazo. El golazo de Diego Ramírez. Golazo. Sí, golazo. El escantolado. Golazo. Buen gol. Que lo sacaron por el ingreso de Gary Correa. Él ingresó por Gary Correa. Pero mala, hizo mejor. Sí. Mala presentación del Atlético Grau. Sí, sí, en un debut. En su centenario, no tan auspicioso. No tan auspicioso. Primer partido internacional. Así es, y no pudo. Y no pudo. Así es. Vamos, ¿qué te parece escuchar declaraciones de la gente de Huancayo? Vamos. Llegó el día de hoy, es por Huancayo, promediar las 12. Usted ya lo pone en la siguiente fase. Mediodía. Para mí sí. Usted ya lo pone para en la siguiente. Mí, sí. Señor, para mí sí. Por lo que he visto. Después por no venga a decir. Por eso. No, para mí sí, por eso le digo. Por lo que le he visto a Argentinos Junior, yo creo que el mucha público se da cuenta. Por eso, pero es para mí, señor. Yo le estoy diciendo claro y directo. Para cuando, mí pasa es por Huancayo. Cuando le digo algo propio. Usted lo cuestiona. Yo no cuestiono, yo respeto su decisión. Que no la comparto es otra cosa, pero respeto. 0-0 Universitario. Bueno, está bien. Y usted dice que pasa el equipo de Huancayo. A ver, escuchemos declaración. Vamos a escuchar primero a Bernal, estuvo hoy en a Wilmar Valencia. Ajá. Hoy estuvimos con Alex Bernal, así que escuchemos a Wilmar Valencia, técnico de Sport Huancayo. Un buen resultado para Huancayo. Sí, la verdad que sí, un buen resultado y bueno, ahora afrontar el compromiso con Municipal el día domingo, después con Cristal y el 25 la vuelta con Argentinos Juniors, que la verdad que el resultado es bastante bueno y felicitar al grupo, a los muchachos por el esfuerzo, por el trabajo que hicieron, porque realmente se logró un valioso resultado ante un gran equipo. ¿Qué fue, creo, lo mejor de ayer del equipo para ustedes? Bueno, el orden táctico y la actitud. La actitud, el compromiso que tiene cada uno de estos muchachos con la institución, con sus familias, con el compañero. Yo pienso que los llevó a tener ese amor propio que se necesita para este tipo de partidos, para este tipo de eventos. Y ello fue lo más importante que se vio ayer en el partido. Una situación discutida con el penal no cobrado, ¿no? A ustedes. Sí, y una expulsión muy clara también, una jugada contra Cambú que sacaron amarilla, entonces hay situaciones, pero bueno, ya está el resultado, ya está el partido y ahora en pensar en positivo y en lo que se viene. Había momentos en que usted hacía un gesto ahí, de tipo a lo, no sé, hacía acordar a Gareca, que en un momento hacía eso. No, son momentos, habíamos hecho el gol y faltaba un poco tiempo para que termine el primer episodio, así es que lo ideal era terminar con el score a favor para trabajar con la desesperación de ellos, que los llevó a errar muchas veces. Entonces yo pienso que el plan y lo que hicieron los muchachos fue bastante bueno. ¿Cómo le dio la posibilidad pues de empatar un resultado meritorio para ustedes, ¿no? Sí, creo un partido complicado, con un equipo muy difícil, pero venimos con un empate que deja la clasificación abierta, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido el mayor mérito ayer de ustedes, Marco? Creo que el equipo estuvo ordenado, todos metimos, sabíamos lo que nos jugábamos y gracias a Dios se dio un buen resultado para definirlo en casa, ¿no? ¿Y ahora cuál va a ser la clave para poder cerrar la clasificación? Estar tranquilo, trabajar al máximo porque el equipo, el Argentino Junior juega muy bien y así que aprovechar los espacios y tratar de tener el arco en cero, ¿no? ¿Tu gol? ¿Qué nos dice de tu gol? Sí, creo que fue un contraataque muy, muy rápido, Salcedo. Robó el balón y bueno, vi el espacio y lo único que me daba era definir, ¿no? ¿Qué decirte acerca de los elogios, ¿no? Durante la transmisión sobre el juego que venías desempeñando. Bueno, motiva eso a que uno siga trabajando de la mejor manera, a que siga así mejorando y para que las cosas que vienen más adelante se den de la mejor manera. Gracias. Listo. Bueno, ahí está. Las declaraciones de Lluvia. Marcos Lluvia también cinco, que anotó. 5 y 15 hoy. Universitario. Cerro Porteño. Así con es. Universitario. Ahí visita es. Universitario. Tenemos saludos para. Vamos con saludos. Acá la rapito. Gente se burla de mi carcasa, así que la voy a sacar mejor. No le gusta la carcasa verde. A ver, pésame su carcasa. La carcasa verde, pésame. Ahí está. No, ahí está. ¿No? Tire, bueno, ahí la recogemos. A ver, saludos para Yago Bazán. Saludos para toda la gente que nos sigue en las redes sociales, para Andrés Tixe, para Sebastián Pérez, para Ricardo Gallegos, para toda la gente que está siempre prendida de polémica deportiva, para Coniguinha,
Pompín llegó a Paraguay, dice, caminando. No, se va a Paraguay. Se va a Paraguay, va así a Paraguay. Es. Va a estar en Paraguay, sí, en el inicio de eliminatorias. El próximo lunes arranca. Así que no se sorprenda. Saludos para todos, muchas gracias. También, verdad, me había olvidado, un saludo para el amigo, ¿te acuerdas de Pisango? El amigo Pisango. Ah, claro. César Pisango, ¿te acuerdas? En Loreto iba a decir en... En Pucallpa. En Pucallpa. Así es, bueno, ayer me escribió. Así es. Su hijo ha salido campeón, o sea que había un campeonato aquí en Lima, su hijo salió campeón, que se llama Percy Damián Pizán, un saludo para él, siempre están a la expectativa de Polémica Deportiva, a pesar de estar en Pucallpa, nos ven por redes sociales siempre. El equipo se llama Tuanama el Club. ¿Cómo? Tuanama. Tuanama. Así es, Fútbol Club. Ay, perdón, el club se llama Dagama FC. Dagama FC, que ha salido campeón. En un torneo acá en la capital han llevado la copa para Pucallpa, así que saludos para nuestro amigo César Pizango. Dagama FC. Dagama. Y para su hijo Percy Damián Pizango, quien nos ve de Pucallpa. De Pucallpa, ¿no? Un saludo para toda la gente, la verdad. Muy agradecido. ¿Hace cuánto tiempo no vamos a Pucallpa? Uy, 2018. 2018, así es. Sí. Y acá le manda saludos también. Saludos para Luis Alonso, para Alex Ramiro Maguiña, para Ricardo Gallegos, ahí está, para Alex Jesús Quispe, Yaringaño. Alex Quispe, nuestro compañero, le manda muchos saludos a Pisango. Está bien, para Leoncio Rey. Cuando vayas se van a Yarinacocha. Pues, claro. Ahí, ¿no? ¿Recuerda usted uno de esos? ¿Se acuerda uno de esos tiempos? No, ahí iba a almorzar a Yarinacocha. Pero el señor iba a las 12 de la noche. A las 12, perfecto. Saludos para todos. Muchas gracias de verdad por seguir Polémica Deportiva. Sigan continuando de la buena programación de Vescables porque hay mucho más. Saludos para toda la producción, agradecimiento especial, así que mañana continuamos con más. Chao, nos vemos. Señor Fano, ¿En la selección? Señor Fano. Sí, dígame. Lo saluda Valencia. ¿Usted sabe, usted tiene periódico en su casa, sabe qué cosa es internet? Sí, ¿por qué? Porque la Padula, señor, para que usted aprenda... La Padula nunca vino al Perú. La Padula tiene que pensar una decisión. Y usted no puede salir alegremente, a decirle a la Padula, porque yo le pregunto, ¿quién es usted para decirle eso a la Padula? La Padula es un hombre que en Italia se ha hecho un nombre. La Padula se ha hecho un nombre. O sea, y no puede un tipo como usted decirle que... O sea, ¿usted cree que la Padula está jugando con Perú? Yo solamente le pregunto, pónganse en lugar de usted de la Padula. La Padula es un chico que sabe que puede jugar por Italia o por Perú. Y usted alegremente no puede salir a decirle la Padula no juega. ¿Sí? A mí me parece que tan fácil no lo es. A ver, un momento. En ningún momento yo no he dicho que No, juega. usted le está faltando el respeto a la Padula. La Padula juega en Europa. Usted nunca jugó en Europa. Usted nunca jugó en Europa. Y ni va a jugar en Europa. Respete a la Padula. Respételo a la Padula. Usted está faltando el respeto a la Padula. Ya. Primero a usted yo lo conozco, no sé ni quién es usted. Yo tampoco no sé quién es usted, no, porque le falta el respeto a la Padula. Usted le falta el respeto a la Padula. Estoy faltando el respeto a usted. Él. Señor, si usted ya está acabando su carrera futbolística. Usted su carrera la está acabando ya. O si no la sabe interpretar, pues no es mi culpa que no. No, señor. Señor, respételo a la Padula. Al que hable Fano. En ningún momento yo no he hablado mal de ese chico, porque primero ni lo conozco ni sé quién es. Él tampoco lo conoce a usted, ¿ah? Él tampoco lo conoce a usted. Él tampoco no sabe quién es usted. Bueno, si usted va a hablar, entonces mejor hable usted y yo no hablo. No, pues, porque respeto guardan respeto. Respételo a la Padula. Yo no le estoy faltando el respeto a usted ni le he faltado respeto a nadie de ellos. A la Padula le ha faltado el respeto. Usted le ha faltado el respeto a la Padula. Y si escuche. Bueno, entonces hable usted, entonces yo no hablo. Entonces haga usted la entrevista porque al final el que está hablando soy yo. No, porque respételo a la Padula. Respételo a la Padula. Pero entonces, si me deja hablar, doy mi versión. Bueno, ya, hable usted. Si me deja hablar, doy mi versión, porque si no, hago usted el comentario que está hablando por mí, entonces. Ok, a ver, dale. Lo que pasa es que acá están malinterpretando mis palabras. Yo estoy hablando de lo que he escuchado en la prensa. Porque yo no sé qué cosa ha hablado el profesor Gareca con la Padula. Lo que yo he dicho es que sea quien sea, no pueden estar rogando a nadie para que juegue por una selección. Porque el jugar para una selección es tener un prestigio. Eso es lo que yo he dicho. Que lo quieran malinterpretar o que quieran sacar ya muchas cosas, yo en ningún momento estoy hablando mal de este chico. Por el contrario, si el chico está en un excelente nivel, como lo está... Sería importante que esté en la selección, pero eso no lo sacan ustedes. Eso es lo que yo he dicho.
porque para nosotros es un prestigio decir la Kazakía Nacional, porque la Kazakía Nacional es sagrada. Eso es lo que yo he dicho. Y para nosotros sería un prestigio que ese chico tal vez esté, porque está en un buen nivel en la selección. Yo no le falta el respeto a él. Lo que sí he dicho es que así sea él, o sea quien sea, no se le puede rogar a nadie para que esté en una selección. ¿Y quién le ha rogado a quién? ¿Quién le ha rogado a quién? Señor, no le han rogado. Señor, entiéndelo usted a la Padula, que es un chico que tiene que determinar una situación, que si no sabe si venir al Perú o ir a Italia. ¿Hasta cuándo lo vamos a esperar? Entonces, ¿hasta cuándo lo puedes esperar ese chico? Tiene que esperarlo, tendrá sus fechas. No, yo le pregunto, cuando usted se fue, cuando usted se fue a México, cuando usted se fue a México, ¿no tuvieron que esperarle a varios empresarios para darle respuesta? Acá hay muchos jugadores en el Perú que pueden tomar también muchas posiciones. O sea, que él va a esperar, si no lo convocan a la selección de Italia, él sí puede venir para Perú. Claro, lógico. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser lógico? ¿Por qué no? ¿Cómo va a ser lógico? Porque primero entonces que darle prioridad a un país. No puedes estar pensando en uno o otro lado. Porque esa sí tiene que ser su preferencia. Sus ventajas, por eso. Pero nadie le está diciendo nada. Usted lo está catalogando, la Padula. Entonces, ¿cuándo lo esperamos? ¿Hasta las próximas eliminatorias? Si quiere, espérenlo hasta diciembre de 2030. La Padula es más jugador entonces, que usted. La Padula es más jugador que usted y que el fútbol peruano. Respételo a la Padula. Nadie está negándole eso. Es su punto de vista y lo respeto. Yo estoy hablando de la selección, no estoy hablando ni de mí ni de ese señor. Estoy hablando de la selección. Usted no quiera meter cosas que no tienen sentido. Usted le ha rogado a la U para jugar al fútbol. Usted le ha rogado a la U y los dirigentes lo saben. Y ¿sabe qué le digo más con su risa? Fue a provincias a rogarle a un par de equipos, contrátenme, por favor, contraten. Por eso le digo, señor, de la Padula hay que por lo menos sentirse orgulloso que hay un peruano. Señor, por eso le digo, usted ya no se acuerda cuando se iniciaba y le decía al papá de Pizarro, llévenme a Europa, por favor. Se lo digo así. ¿Sabe por qué? Respételo a la Padula. Cuando la Padula, yo hable con la Padula, le voy a decir, la Padula, ¿conoce usted a Fano? No lo conozco a Fano. A Fano lo conozco solamente a un vendedor, pero a Fano no lo conozco. No, respételo al colega. Respételo al colega, a la Padula, respételo. ¿Me entiende? A usted yo no lo conozco, ¿me entiende? Y no puede decir que está rogando, porque primero vaya a Colombia a preguntar si no tengo o no tengo ofertas. Okay. Si tengo o no tenía ofertas de Colombia, pero fue a un equipo de provincias años, como y le fue a decir a un técnico de provincias que quiero jugar allí. Tenía ofertas de un fútbol mucho mejor que el peruano en este momento, que es el colombiano, para que después usted le esté hablando cosas que no tienen sentido. ¿Y por qué no se quedó en Colombia? Si tenía ofertas de Colombia, en Colombia pagan más, ¿no? ¿Usted sabe que pagan más o pagan menos? Yo sé, porque tengo amigos colombianos y tengo dirigentes colombianos. ¿A qué dirigente conoce usted de Colombia? Dígame. ¿Por qué tendría que decirle yo a usted? ¿Por qué tendría que...? ¿Que no conoce a nadie? ¿Pero por qué tendría que decirle a usted? No conoce a nadie. No se jacte la boca de hablar. No se jacte la boca de hablar de cosas que usted primero no conoce. Usted juega en el fútbol colombiano. Usted juega en el fútbol, y le voy a decir. Usted juega en el fútbol colombiano. Llámele al señor Raúl Leguía y llámele al señor Germán Leguía. Oye, Gonzalo Leguía, Leguía. Nos hemos pasado 5 minutos. Johan Fano, gracias por... Le voy a saludar a la Padula, gracias, de parte suya. Gracias por la entrevista. Salúdelo. Y usted vaya a estudiar un poquito de periodismo deportivo. Ok. Pero no en Colombia, doy pena. Gracias. Listo. Ok.